Mr. Suzuki, isn't he your chief? Well, he ain't here. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y bueno, el día de hoy tenemos el segundo capítulo de Tiki llevándose los letreros de los dojos que va visitando y que va venciendo en abismales, más bien los dojos abismales. Así que en su camino, bueno, el día de hoy se va a encontrar a la Suma Libertadora, que es, bueno, la niña Robin. No es la niña Grima, pero casi, porque, bueno, pues en abismal, pues no por algo es abismal, ¿no? Así que bueno, el equipo ya lo conocen. La niña Tiki con sus lentecitos va a estar con sus gafas de lectura. La Tiki de Amino va a estar llevándose todos estos dojos en compañía de Corrin, de Brave Veronica y de Tiki, de su misma forma, pero en adulto. En adulta. Así que bueno, vamos a hacer el modo abismal. Vamos a ver qué tal le va. Para esta solución, obviamente, vamos a llevar el mismo equipo que el día anterior. Y bueno, vamos a poner en los ajustes, ponerle que sí a las animaciones para que sea más gráfico. Y pues empecemos. Muy bien, lo que vamos a querer es obviamente recibir a todos con la pequeña Tiki. Y bueno, vamos a estar ahí quedándonos para recibir todos los embates. Vamos a ver qué tal lo hace la niña Tiki. Perfecto. Bueno, ahí haciendo una buena defensa contra la Suma Libertadora. Contra todos, de hecho, en general. A pesar de que son de color contrario, o sea, ella va perdiendo en el triángulo de debilidades. Ella se está defendiendo muy bien. Gracias a Aether, pues está recuperando mucho HP. De hecho, ahí recuperó bastante. Y muy bien, bueno. Ahora, para la siguiente etapa, lo que vamos a querer es atacar con Brave Veronica a este usuario de hacha. Muy bien. Ahora vamos a retroceder con la Tiki adulta. Luego con Corrin lo vamos a retroceder también. Y con la pequeña Tiki legendaria también. La Tiki de Amino, le voy a decir. Ahí resistiendo bastante bien a ese lancero. Es muy importante que en este paso, bueno, yo para la batalla deje vivo a este soldado hacha. De hecho, me lo podría llevar, pero no lo voy a hacer porque él va a estar estorbando para que la suma libertadora, entre un poco más tarde a nuestra zona, en donde queremos hacer el cuello de botella, donde vamos a hacer la matanza, ¿no? Así que lo vamos a dejar vivir por el momento. Vamos a retroceder con Corrin y con Brave Veronica. Y con la pequeña Tiki, la Tiki de Amino, vamos a hacerle una reposición con la Tiki adulta. Y hacer ahora defensa con la Tiki adulta. Perfecto, bueno, ahí haciendo una buena defensa, de hecho casi me llevan. Ahí casi me llevan, pero bueno, creo que gracias a Aether vamos a recuperar ahí algo de HP. Perdemos un poco. Y bueno, muy bien, hasta este paso no teníamos que dañar a nadie, pero en este ya siguiente vamos a dañar a lo que es a la Suma Libertadora con Brave Veronica.
y así situamos los debuffs para los enemigos y los buffs para nuestro equipo. Voy a estar haciendo reposición, al igual que con Tiki. Vamos a retroceder con las dos Tikis. Vamos a retroceder a tal punto en donde pues no nos pueda alcanzar esa Robin, la suma libertadora. Ahí nosotros haciendo una buena defensa contra esa hacha. Y bueno, aquí de hecho bastante bien, porque ya nos podemos llevar a Robin. Perfecto, de hecho. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacer reposición. Refugio. Y vamos a hacer refugio también a la Tiki legendaria. Ahí llevándose al soldado hacha. Y bueno, aquí nosotros haciendo una defensa contra este mago rojo, que él nos va a estar conectando su iceberg, pero vamos a poder sobrevivir ya que no nos dobletea. Y terminando esta batalla con la Tiki legendaria, la Tiki de Amino, haciendo un doble consecutivo al mago rojo con la Tiki legendaria. Así que bueno, espero les haya gustado esta pequeña miniserie que vamos a hacer con la pequeña Tiki de Amino, la legendaria, en donde va a estar tomando los letreros de los dojos que va conquistando. Así que bueno, yo los dejo con este video. Espero les haya gustado el video. Denle like para apoyarlo. Suscríbanse si no lo están, para más soluciones de Fire Emblem Heroes y videos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!